Bienvenidos a la clase introductoria de Forex. Okay. Así que y siempre es bien importante, le enseñamos nosotros cómo sacar provecho de mercado antes que el mercado saca provecho de usted. Y es bien importante repasar esta para aprender cualquier cosa en la vida. Y esta regla es basada en la mente humana. Una regla de 21 días, 3%, es que la mente humana olvida en 3 días. Si tú solo miras este curso, no lo repasas, no aplicas el conocimiento, en 3 días solo vas a olvidar el 80%. Y después de 18 días más, en total de 21 días, solo retienes el 3%. Así que la mente humana aprende a través de repetición y práctica. Así que, ¿qué es el Forex? La palabra Forex significa Foreign Exchange. Los operadores lo conocen como mercado spot o el mercado de dinero. Y es una red de más de 4.500 bancos en el mundo que están comprando y vendiendo divisas. Okay. El mercado Forex opera 24 horas al día, okay, de domingo a viernes. Es diferente que la bolsa, ¿ve? Que la bolsa de valores abre y cierra todos los de lunes a viernes y abre y cierra todos los días. Así que el mercado Forex abre el domingo 5 horario este, que es horario de New York, y cierra los viernes a las 4 horario este. Ahora, recuérdense que como hay todas partes del mundo están haciendo trading en los bancos en todas partes del mundo, por ejemplo, todos los bancos asiáticos están haciendo trading de 7 a 6 a.m. horario este, de Europa de 2 a 11, Estados Unidos de 8 a 5. Y cuando hay dos mercados abiertos, por ejemplo, como de 2 a 6, que está Europa abriendo y el mercado asiático, o cuando Estados Unidos está abriendo y el mercado Europa está cerrando, cuando hay estos dos mercados es cuando tiende a haber más movimiento. Okay, aquí pueden ver Forex. La bolsa de valores, que es un mercado inmenso, opera 100 billones al día. Los bonos del gobierno, que también es otro mercado inmenso, 300 billones. Pero miren, Forex opera 2 y ha llegado días hasta 5 trillones de dólares. Así que es un mercado inmenso. Porque estamos comprando y vendiendo dinero que siempre se está moviendo, ¿ves? Siempre hay compras y ventas. Okay, así que bien importante, siempre hay dos estilos, especialmente en Forex o en cualquier mercado, y eso lo vas a definir tú basado en lo que te gusta. Los operadores diarios, lo que se llaman day traders. Okay. Un operador diario es alguien que abre y cierra en el mismo día, así que hay traders, inversionistas que les gusta abrir y cerrar en el mismo día la transacción, buscan movimientos bien cortitos. Hay traders hasta que buscan movimientos de segundos. O hay operadores de más de un día. Okay, lo que se llama swing trader. Okay, y ahí, dependiendo su estilo, es lo que van a aprender a colocar Forex. Y que bien importante, hoy, como es la clase de intro, vamos, bien importante aprender todo esta. La compramos y vendemos en pares. Okay, así que por ejemplo aquí el dólar contra el franco suizo, porque el valor de una moneda es siempre en relación a otra. No tiene un valor solito, right? El dólar solito no tiene el valor, es cuando se compara cuánto vale comparado a otra moneda. Así que por ejemplo aquí el dólar contra el yen, el euro contra el dólar, la libra contra el dólar. Dólar contra dólar canadiense, dólar australiano contra dólar americano. Estas son las principales, todas las principales tienen el dólar. Okay. Hay más monedas, ¿verdad? Porque hay monedas que se llaman cruces que no tienen el dólar involucrado. Así que, por ejemplo, aquí tenemos dólar franco suizo. Y bien importante aprenderse estas abreviaciones, porque, por ejemplo, franco suizo siempre lo van a ver CHF, el yen, GPY, euro, EUR. Okay. Ahora,
La moneda que está en la mano izquierda se conoce como la moneda base y es representativo de uno. Okay. Y siempre el euro, la manera que lo han organizado, siempre es la base contra el dólar. Así que aquí el euro es 1 y lo que fluctúa, lo que vas a ver en el gráfico, okay, es cuántos dólares tomo para comprar un euro. Okay. Y eso cotiza en dólares centavos. Y en Forex se llaman pips. Un pip es el cuarto decimal, okay, que es un centésimo de un centavo. Así que 100 pips sería un movimiento de un centavo. Si se mueve un centésimo de un centavo, es lo que se llama un pip. En Forex, cada vez que se mueve un pip, ganamos dinero. Ahora, en Forex hay, dependiendo del corredor y dependiendo del país que estás, hay lo que se llama apalancamiento. ¿Okay? Y hay tres tamaños de transacciones que puedes poner. Puedes poner lo que se llama un lote estándar, puedes comprar lo que se llama un mini lote, y muchos corredores tienen lo que se llaman micro lotes. En un lote estándar, tú estás controlando 100 mil dólares. En un mini lote estás controlando 10 mil y en un micro lote estás controlando 1000. Ahora, no tienes que poner los 100 mil para abrir ese lote porque hay algo que se llama apalancamiento o lo que en inglés se llama leverage. ¿Okay? Y dependiendo del broker, y hay muchos brokers que te dejan hasta a ti elegir el leverage. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si el corredor te da 200 a 1 apalancamiento, ¿okay? Quiere decir que para yo poner un lote de 100 mil, ¿okay? Si divido 100 mil entre 200, ¿okay? Quiere decir que solo tendría que poner yo 500, porque el broker me está apalanqueando 200 veces. Quiere decir que para si yo pongo $500, puedo abrir un lote de 100 mil. Así que, por ejemplo, un lote de 10 mil, si tiene apalancamiento de 200 a 1, entonces quiere decir que tendría que yo poner $50. Y un micro lote, ok, si yo pongo $5 a 200 a 1, ok, me deja controlar el lote de 1000. Así que eso es lo que yo tengo que poner. Este es un ejemplo de 200 a 1. Ahora, ¿qué pasa si el broker te dice que te da 50 a 1? Como en Estados Unidos, right? Que el máximo apalancamiento de los corredores en Estados Unidos es 50 a 1. Entonces quiere decir que si divides 100 mil entre 50, estás hablando que tienes que poner para abrir el mismo lote 2000. En el lote este, 200. Y aquí 20. Para abrir el mismo lote, así que ahí es la diferencia en el apalancamiento. Ahora, lo único que afecta al apalancamiento es cuánto tienes que poner para abrir la transacción, pero no afecta en cuánto ganas. ¿Por qué? Porque un lote estándar siempre se gana $10 por cada pip que se mueve. Ganas o pierdes, right? $10. Si se mueve a tu favor, cada pip, $10. Si va contrario a tu posición, pierdes $10 en un lote estándar. En un mini lote, cada pip es $1. Y en un micro lote, cada pip es 10 centavos de dólar. Así que no importa cuánto tuviste que colocar para abrir el trade, lo importante es cuánto ganas, ¿verdad? Porque ganas $10 el pip, $1 el pip o 10 centavos de pepe. Y le voy a enseñar cuando entramos a la plataforma cómo pueden colocar esta transacción. Ok, así que esos son los tres tamaños del lote. Ahora vamos a abrir el gráfico. Voy a enseñar cómo pueden abrir una cuenta de práctica o una cuenta real. Ok, si van a nuestra página forexenmiami.com. Okay, van aquí donde dice cuentas
Forex. Aquí tenemos un corredor que nos gusta bastante, que es Core Liquidity. Y aquí hay otro corredor que se llama XM. Ahora, lo primero que deben de hacer para abrir la cuenta práctica es ir aquí abajo de XM y diga Open a Demo Account. Esto es para abrir una cuenta de práctica. Este es el botón para abrir una cuenta real. Así que vamos a hacer clic aquí. Y les voy a enseñar cómo abrir una cuenta de práctica. Muy simple. Ponemos aquí primer nombre, apellido, ponen su país, la ciudad, un ejemplo, el teléfono, okay, el correo electrónico. Okay, aquí ponen que van a usar el MetaTrader 4. Okay, la cuenta la queremos en dólares. El apalancamiento, viste como aquí te deja escoger el apalancamiento, así que vamos a decir 200 a 1. Y aquí es cuánto vas a tener en tu cuenta de práctica. Vamos a decir que nos den 25 mil en la cuenta de práctica. Y aquí ponen su contraseña que quieren para su cuenta de práctica. Ustedes eligen esta cuenta y solo van aquí a abrir cuenta. Ok, mira cómo te dice, ok, para completar te hemos mandado un correo electrónico. Ok, así que vamos aquí a correo. Y mira cómo me dice, bienvenido a XM. Ese es el corredor que se llama XM. Ok, y te va a decir, ok, confirmar tu dirección de correo electrónico. Okay. Y una vez confirmas, te dan un número de MetaTrader. Mira cómo te dan un número de MetaTrader. Okay. Así que aquí copiamos este número. Aquí puedes descargar la plataforma del MetaTrader, el software es gratis, ahí lo descargan. Okay. Y entonces cuando van a su plataforma, esta es la plataforma, okay, van a ir aquí donde dice archivo. Inicialmente va a estar en inglés. Tienen que ir aquí a ver lenguajes y poner Spanish y cambian la plataforma en español. Van a tener que cerrarla y abrirla de nuevo para que cambie a español. Okay. Así que van aquí, después van aquí a conectarse a cuenta. Okay. Miren cómo me dice la opción de demo. Y entonces solo copio el usuario y pongo la contraseña que me dieron para el demo. Okay. Y por ejemplo aquí me dice cuenta no vale. A veces tenemos que entrar en demo. Hay dos demos. Hay demo 2. Vamos a probar el demo 2. Voy a copiar otra vez. Voy a poner la contraseña que nosotros escogimos. Ok, y ahora conectó. Dice que tuvimos que ir al servidor de demo 2. Incoming Se mail. conectó porque aquí abajo pueden ver la data. Ok. Ahora, lo primero que recomiendo que hagan, vayan a nuestra página. Yo les he regalado esto. Van aquí a Curso Intro. Okay, y descarguen esta plantilla. Okay. Es una plantilla para que las veas, los gráficos. Naturalmente, si tú abres cualquier gráfico, voy a cerrar aquí todos los charts. Okay. Si tú abres, si cerramos aquí todos los charts. Si tú abres cualquier gráfico, lo abres aquí en archivo, nuevo gráfico. Por ejemplo, yo abro el euro y esta es la forma que se mira el euro dólar. Pueden ver que el gráfico no es tan bonito de esta forma. Okay. Así que, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Si van aquí, descargan esta plantilla, Price Action, hacen clic, Show in Folder y la van a copiar. Okay. Y entonces van aquí, archivo, a donde dice abrir carpeta de datos.
donde dice templates, eso significa plantillas, y hacen clic y pegan. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando pegan, aquí hay un botoncito que dice plantillas, sino también cuando van aquí a gráficos, plantilla, les va a aparecer el price action. Y los gráficos se miran de esta forma, mucho, mucho más fácil de leer los gráficos. Okay, así que una plantilla que nos hemos hecho y se pueden ver que es mucho más fácil leer los charts. Ahora, una vez han abierto aquí, okay, van, lo que quieren hacer es vamos a aprender cómo leer las velas. ¿Qué significa esta vela? Aquí lo tengo en día, así que significa que cada esto es el movimiento de un día. Ahora, ¿qué nos dice las velas? Las velas nos dicen a dónde empezó el día y a dónde terminó el día. Okay. Así que este es el cuerpo de la vela. Siempre nos dice a dónde abrió y a dónde cerró. Las mechas nos dice el punto más alto y el punto más bajo. Así que aquí, por ejemplo, era el punto más alto. Aquí el punto más bajo. Ahora, el cuerpo, por ejemplo, aquí, abrió aquí y cerró aquí. Okay. Así que este es igual al cuerpo, solo que el color cambia cuando el precio baja o cuando el precio sube, pero el cuerpo siempre es donde abrió, a donde cerró. Ahora, cuando los días que suben, se dice que es una vela toro, una día alcista. Cuando el precio baja, se dice que es un día bajista, una vela oso. Okay. Así que, por ejemplo, si yo miro el gráfico, okay, ayer el precio abrió aquí y cerró aquí. Los días rojos es que la vela bajó. Ahora, por ejemplo, este día el precio del euro, aquí estamos viendo el par euro contra dólar, okay, me dice que el, si estamos viendo el gráfico subir, quiere decir que la moneda en la mano izquierda está subiendo. Si estamos viendo que el gráfico está bajando, quiere decir que el euro está bajando, o la moneda en la mano izquierda. Y obviamente la otra moneda está haciendo lo opuesto. Okay. Así que, por ejemplo, aquí vimos una movida, cuando el cuerpo es bien grande, una movida grande del euro. Ahora, ¿cómo podemos ver? Aquí me dice el precio en la línea negra, el precio que está ahora el euro. Así que ahora me está diciendo que está en 1.0640. Obviamente siempre solo enfóquense hasta el cuarto decimal. Aquí también te pone un quinto decimal, pero eso ya es fracción de pip. Recuerden que el cuarto decimal es lo que se llama el pip. Okay. Ahora, si yo quiero medir, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto se movió de aquí a aquí, si miran en su MetaTrader, aquí hay un botón, okay, y te dice, okay, de este precio yo lo puedo jalar. Y miren el segundo número, dice 1295, quítale el último número, quiere decir que ahí hay 129 pips de movimiento en este día. Ayer, por ejemplo, el precio abrió aquí y cerró aquí, quiere decir que ayer 197, quítale el último, 19 pips bajo el euro. Así que no, de verdad no hubo mucho movimiento en el euro. El día anterior abrió y cerró aquí. Cuando tienen poquito cuerpo, ahí solo había una diferencia de 12 pips. No hay mucho movimiento. El mercado está en lo que se llamamos indecisión. Okay. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando tú miras el movimiento, okay, hay dos cosas que podemos hacer. O el euro hoy para ganar dinero, o el euro va a subir. Euro contra dólar. Right, quiere decir que el euro va a subir y el dólar se va a debilitar. Podríamos comprar al precio que está ahora y venderlo al futuro más alto y ganamos dinero. Okay. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si yo pienso que el euro va a ir a la alza, yo lo puedo comprar. Y es muy fácil hacer una compra. Van aquí, miren cómo hay un botón que dice nueva orden. Okay. Ahora, aquí en los lotes, en volumen, si abrieron una cuenta standard, que es la que yo recomiendo que abran, el volumen,
Okay. 1.0 es el lote estándar. Recuerda que había tres tamaños de lote. 0.1 sería un mini lote. Y 0.01 sería un micro lote. Así que si yo abro un lote estándar, esos son los que cada pip vale $10. Si yo abro un mini lote, cada pip vale $1. Y aquí cada pip vale 10 centavos. Dependiendo cuánto dinero tienen, cuánto están dispuestos a arriesgar en un trade, es lo que abren. Obviamente, si empiezan cuando son novatos, deberían empezar con micro o mini lotes. Ya cuando tienen más experiencia, podrían abrir lote estándar. Aquí, por ejemplo, voy a abrir un lote estándar, solo para dar un ejemplo. Y pueden ver que aquí me está dando la cotización. El euro me dice que está cotizando en 1.0644. Okay, este es el precio de compra. Okay, también conocido como el ask price. A veces vas a ver que dice como aquí ask price. Eso significa el precio de compra. Y este es el precio de venta, el precio que yo puedo venderlo, o lo que se llama el bid price. Okay, mira cómo hay una diferencia de 2 pips. Eso es lo que se llama el spread, y eso es lo que se gana el corredor. En este caso, XM se gana 2 pips en el trade porque empiezas negativo. Ellos no te cobran comisión, pero ellos ganan diferencia. Porque si yo compro ahora en 44 y lo tengo que vender en 42, le pierdo 2 pips. Es como si empiezo negativo la carrera, 2 pips. Tiene que moverse 2 pips el euro arriba del precio de venta. Se tiene que poner arriba de 44 para yo empezar a ganar dinero. Y esto siempre está cambiando, ¿viste cómo cambió 43? Right? Y como lo tengas, el 42, right, puedes ver que se está moviendo el market. Ahora, si yo lo quiero comprar al precio ahora mismo, 1.0642, eso es una orden al mercado. Okay? Yo solo tengo que apretar, después que pongo el tamaño del volumen, bien importante chequear que están poniendo el tamaño correcto que quieren. Okay? Solo ponen aquí comprar. Y me compró, viste, es como aquí abajo en esta es la sección del MetaTrader que se llama terminal. Y aquí en operaciones yo puedo ver mis trades. Si por algún error tú cierras esto, siempre lo puedes conseguir otra vez yendo aquí a ver terminal. Ahora, ¿qué vemos aquí? Te da un número de orden, te da el horario que puso el trade. Aquí ponen comprar, el volumen, que es el tamaño del lote que pusiste, el símbolo, compraste el euro, a qué precio compraste, y aquí te dice el stop, ok, y también te da el limit, take profit, que vamos a aprender qué son take profit. Aquí te dice cuánto vas ganando o perdiendo en dólares. Siempre empiezas negativo, en este caso empezaste negativo 2 pips, y como pusimos un lote estándar, son 20 y vamos negativo aquí 34. Siempre piensas negativo la diferencia del spread. Eso sería siempre en, si tienes la cuenta en dólares, eso sería en dólares. Ok, ahora el euro aquí va a hacer dos cosas. Si empieza a subir, empezamos a ganar dinero. Si empieza a bajar, empezamos a perder dinero. Ahora, yo siempre recomiendo poner. Hay algo que uno puede poner que se llama stop loss, que pueden verlo aquí como SL. El stop loss es, tú dices, ok, si baja a este precio, okay, porque yo creo que va a subir, right, pero si empieza a caer, okay, yo no quiero aguantarme toda la caída, solo voy a poner el riesgo. Yo digo, ok, cuando baje a 1.0607, ciérrame automáticamente en pérdida. Así que mi riesgo va a ser de donde yo compré a donde yo ponga mi stop. Ok, así que yo le voy a decir, ok, en 1.0607 voy a poner, perdón, 1.0607 voy a poner mi stop loss. Y voy a poner otra vez price action, la plantilla, y ahí pueden ver. Cuando pones ahí, te pone una línea roja donde tienes tu stop loss. Quiere decir que si yo puedo irme de la máquina y cerrar mi plataforma, porque el euro va a correr toda la noche, todo el día, toda la semana,
Cuando toque este pre si toca este precio, me cerró en pérdida. Que yo puedo medir, ok, en este caso yo puedo decir, ok, si yo compré aquí en la línea verde y donde puse mi stop hay 35 pips de distancia. Okay, porque ahí podemos ver el número, como les enseñé a leer, el número del medio 31 en este ejemplo, porque es 317, le quitan el último número siempre. Ahí hay 31 pips de distancia. Quiere decir que lo máximo que puedo perder si pongo el stop ahí sería 31 pips. ¿Cuántos 31 pips? Dependiendo del lote, ¿right? Si pusiste un lote de $10, son $310 de riesgo. Si pusiste $1, estás hablando de $31 de riesgo. Si pusiste un... Recuerda que los lotes lo ponías así, 1.0, 0.1 o 0.01. Aquí valían 10 centavos, serían $3 con 10 centavos de riesgo. Que eso es lo que siempre tienen que ver, ¿ok? ¿Cuánto podría perder en esa transacción? Poniéndole stop abajo de los bajos de las velas anterior. Por ejemplo, ahora vamos ganando 42 pips. $44. Ahí pueden ver cómo fluctúa el market, bien volátil. Por eso todo el mundo le fascina Forex, porque no hay un mercado que se mueve. Cuando se mueve a su favor, todo le fascina. Cuando va al contrario, se asusta, porque es un mercado bien, bien rápido, ¿no? Más mañana, ¿verdad? Van a verlo cuando salga la noticia de empleo. Mañana es un movimiento bien fuerte. También yo puedo dejar, vamos a decir que mañana no puedo estar enfrente de la máquina y yo digo, ok, si esto sube aquí arriba, me ganaría 100 pips. Y yo digo, ok, yo no quiero, yo quiero que cuando llegue aquí, vamos a dar un ejemplo aquí, en 1.0744, 1.0744, quiero que me retire la ganancia. Ok, eso es lo que se llama un take profit. Así que yo señalo la orden. Y mira cómo aquí me deja, le hago clic derecho y aquí me deja poner el stop loss y aquí me deja poner el take profit. Así que aquí yo puedo decir, ok, cuando 1.0744. Y te pone la línea roja. Así que ahora ya tengo el trade automático, ¿right? Si el mercado se mantiene aquí, no me va a cerrar. Pero si sube aquí, voy a ganar dinero. Si baja aquí, aquí es el take profit. Y aquí tengo puesto el stop loss, para la pérdida o tomar la ganancia. Eso es lo que se llama en inglés el take profit. Okay. Recuerden que la cotización que miran, 1.0648, ¿qué significa? Que el euro, recuerden que habíamos hablado, euro dólar, el euro como es la base siempre es 1 y ahí es cuántos dólares toma para comprar un euro. Así que aquí quiere decir que toma $1.06. Si te vas a Europa, $1.06 te compra un euro. ¿Okay? Y estos, los últimos dos, son fracciones de pips. Ahora, si yo quiero cerrar la transacción ahora mismo, yo digo, ok, ya estoy contento con los. No voy a esperar a que llegue el take profit o no voy a esperar a que llegue el stop loss. Quiero cerrarlo ahora con los 47, $50 de ganancia. Solo tengo que señalar la orden. Mira cómo se pone azul con el clic izquierdo y de ahí hago clic derecho y pongo aquí cerrar orden. La primera vez tienes que aceptar los términos y ahí la segunda vez que lo haces cerrar orden y ya te cerró la orden. Y cuando vas aquí a historial te dice ok, ya ganaste $62. Y entonces empezamos con $25,000, ahora tenemos 25 mil y 62 en la cuenta de nuestro del corredor. Okay. Ahora, también podemos ganar dinero. ¿Qué pasa si pensamos que el euro va a ir a la baja? Okay. Podemos ganar dinero. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden que el euro, si pensamos que el euro va a ir a la baja, es porque pensamos que el dólar va a ir a la alza. Okay. Así que, porque es una de las dos monedas se va a fortalecer, el euro o el dólar. Y lo bonito es que podemos ganar en cualquier dirección. Si yo creo que el euro va a ir a la baja, ¿cómo gano dinero? Igual, voy a nueva orden. Solo que en vez de comprar al mercado, puedo vender al mercado. Así que lo que voy a hacer es venderlo euros
Okay, que lo que estoy haciendo es vendiendo euros, comprando dólares, pero como la moneda mano izquierda está euro, entro aquí vendiendo. Así que ahora vendí los euros, quiero que los euros caigan en valor. Quiero que la moneda en la mano izquierda caiga en valor. Okay, y ahora lo mismo al revés, ¿verdad? Porque ahora mi riesgo sería que el euro empiece a subir. Así que yo digo, ok, voy a ponerle un stop loss. Decir, ok, si sube a 1.0696, le hago clic derecho, modificar, aquí le pongo un stop loss. Siempre recomiendo ponerle un stop loss. Digo, ok, 1.0696. Ok, ahí tengo mi stop loss. Quiere decir que si el euro sube aquí, pierdo dinero, porque como entré vendiendo, y como sé que entré vendiendo, miren aquí, como me dice que entré vendiendo. Ok, así que ahí cuando entras vendiendo, quieres que la moneda en la mano izquierda caiga. Y igual, tu stop loss sería un precio más bajo. Yo puedo decir, ok, si baja a 1.0585, ahí quiero tomar ganancia. Hago clic derecho, mostrar, take profit. Perdón, ahí pongo 1.0585 y me pone el take profit. Entonces quiero que caiga. Ahora, si lo quiero cerrar como estamos ahora, solo y no esperar a que llegue a este precio o a este precio, lo puedo cerrar manualmente haciendo clic derecho, cerrar la orden. Así que podemos ganar a la alza o podemos ganar a la baja. Okay. Por ejemplo, miremos otro gráfico, abramos aquí, y aquí es donde puedes abrir los gráficos. Ahora hay un botón aquí que dice observación de mercado. Okay. Miren esta ventanilla, háganle clic derecho y digan mostrar todo, porque ahí te abre todos los pares que opera y todos los corredores tienen diferentes pares. Okay, por ejemplo, si vas aquí a archivo, nuevo gráfico, si quieres ver la libra contra el dólar, por ejemplo, aquí dice GBP USD, lo abres. Siempre recomiendo ponerlo, empezar aquí en el diario, de ahí cargar tu plantilla, que es la que llamamos price action. Okay, y ahí pueden ver la plantilla. Okay. Ahora les voy a, vamos a enseñar uno de los pares, y este es un trade que nos gusta hoy porque pensamos que va a ir a la alza. Okay, miren aquí, cuando tú miras una vela con un cuerpo grande, como aquí, miren esta, fuerte cuerpo alcista, azul, y de ahí fuerte cuerpo bajista. Y tiene que ser el mismo tamaño. En este caso, la segunda vela fue bajista. Esta es una de las señales. Okay, porque compraron y de ahí los vendedores lo tumbaron el precio. Esta es una fuerte señal que quiere ir a la baja y pueden ver cuánto bajó. Si hubieras aprendido cómo ganas dinero en este mercado aprendiendo a leer estas señales, puedes ver aquí bajó que okay, 300 pips. Solo en un día había bajado 93 pips, que en un lote estándar estás hablando de $930. Ahora, ¿qué es lo que vimos aquí? Vimos la señal opuesta, right? Una fuerte vela bajista, una fuerte vela alcista. Así que este es un patrón fuerte diciéndonos que la libra quiere subir. Así que si queremos comprar la libra, hacemos así, right? Vamos aquí, escogemos el tamaño del volumen, right? Pueden poner 0.01 o lo borran y ponen 0.01. Okay? Así que aquí ponemos, por ejemplo, 1.0. Decimos aquí comprar. Okay. Y la regla que nosotros enseñamos es abajo del patrón, porque aquí es donde hizo la señal. Abajo de esto tiene que estar tu stop loss. Así que ponemos aquí, por ejemplo, 1.2408. Podemos poner el stop loss. 1.2408. Así que esta es una transacción que tenemos abierta. Y la dejamos correr, right? Mañana abrimos, cierra su gráfico y vemos cuánto va. Y mañana puedes hacerle clic y cerrarla en cualquier momento cuando ya empiezas a ver que camina a la alza. Okay, así que esto es bien bonito para abrir aquí
un trade. Okay. Por ejemplo, miremos otro par, uno que nos gusta aquí. Les voy a enseñar un poquito más. Esta es clase de intro, pero igual vamos a enseñar un poquito aquí de señales para ser un trader efectivo, right? Toma práctica, toma enseñanza. Muchos quieren hacer transacción sin aprender. Ay, nunca vas a ser un trader exitoso. Nada en la vida exitoso si no lo estudias, si no aprendes a estudiar el mercado. Y muchos dicen, oh, ¿por qué no gano dinero? Y no están aprendiendo, no están estudiando, no están practicando. No van a ganar profits, right? Obviamente. Okay, miren euro yen. Right, miren cómo ha hecho aquí. Ve la. Cuando tú miras esto, el mercado bajando y te hace una vela esta. Esto es lo que se llama un martillo. Una vela con bajísima mecha. Porque piensa lo que pasó aquí. Bajó el precio. Okay, y de ahí lo empezaron a comprar. Lo llevaron otra vez. Por eso el cuerpo cerró arriba. Otra vez aquí lo bajaron y lo cerraron arriba. Okay. Igual cuando baja aquí y te hace esto, es lo que se llama un martillo invertido. Right? Los que tienen larga mecha puede ser así o así. Y esto es lo que señala es cambio de dirección. Okay. Ahí me está diciendo, quiero cambiar la dirección. ¿A dónde venía la dirección? Si la dirección venía bajista y te aparece estas velas, te está diciendo que quiere cambiar a la alza. Okay, así que ahí estamos viendo euro yen dándonos señales que quieren cambiar a la alza. Okay, vamos a abrir preguntas aquí de trade. Pam, pam, pam. ¿Por qué está fluctuando tanto euro dólar? Y creo que el mercado natural, right? 100 pips no es mucho para el market. Obviamente se mueven naturalmente bastante. Pips, obviamente mañana se va a mover bastante, a ver, porque todos están anticipando la noticia. Recuerda que las divisas se mueven por cualquier cosa que la compra, la oferta y la demanda. Y mañana, cuando salga la noticia de empleo, los bancos o van a comprar euros o van a comprar dólares. ¿Okay? Porque muchos tratan de adivinar la noticia, pero recuerda que la noticia no los que mueven es cómo se reaccionan los bancos. Porque si los bancos miran la noticia y el banquero grande que trabaja para Citi, para Deutsche Bank, para todos los investment companies, ellos deciden, basado en lo que ellos interpretan la noticia, si van a comprar o van a vender. Si ellos van a comprar libra o van a comprar dólares. ¿Cuál es la que van a poner el dinero? Y eso es lo que va a mover el mercado. Igual cuando Trump hoy anunció posiblemente. Hay rumores, y no es que han anunciado nada, pero hay rumores de Siria o de North Korea, right, de ataques que pueden haber empezar una guerra o un ataque de Estados Unidos contra Siria o Irak. Eso mueve también el mercado, lo mueve por cómo reaccionan los banqueros, right, cómo ellos lo toman, si ellos compran o si ellos venden, right, si ellos compran, ellos van a comprar o vender una de ellas, right. Así que eso sabes por seguro, ¿ve? La libra contra el dólar, o compran la libra o compran el dólar. ¿Ve? Si compran la libra, va a subir. Si venden la libra y compran dólares, va a la baja. ¿Ve? Como pasó en el Brexit, ¿ve? Cuando salió Inglaterra, este fue el día que Inglaterra salió de la Unión Europea. ¿Ve? Todas las. Por miedo dijeron, ok, vamos a vender libra. Y la libra bajó 1500 pips en un día. Que rompió un récord. 1500 pips, imagínate por un lote estándar, por $10 el pip, son $15,000 de potencial movida que se movió el trade ahí. ¿En qué momento debemos abrir una cuenta real? ¿Y con qué broker recomiendas hacerlo? Yo digo, cuando estás practicando, yo digo, has puesto 50, 100 trades y tu examen es la cuenta de práctica. Y no es con una trade o dos trades, yo diría, debes de poner unos 50, 100 transacciones en práctica antes y estar exitoso, estar positivo. Ahí es cuando ya sabes que estás listo para abrir
la cuenta. ¿En qué broker? Por ejemplo, a mí me gusta estos dos, XM y Core Liquidity. Estos son para gente fuera de Estados Unidos. Gente en Estados Unidos, recomiendo los únicos dos brokers confiables dentro de Estados Unidos, los que son los más sólidos. Si vas a esta página, Traders Choice FX, ellos tienen puesto los dos brokers más confiables, right? Que es Forex.com y Oanda. En Estados Unidos, la opción de brokers es un poquito, por todas las regulaciones que pusieron, un poquito más difícil. Solo hay dos brokers principales. Fuera de Estados Unidos, me gusta XM, este es que me gusta bastante. Tiene bastante pair, bien líquido. Y Core Liquidity, right, que son los dos. Por ahí puedes operar con el broker que quieras. Así que estamos viendo Euro. Y toda la semana pueden ver cómo el euro ha ido lateral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los mercados están esperando las noticias. Excelente, Jesús, ¿eh? El copiado de Forex es recomendable para corto plazos. No. Right. El recomendado de Forex que tenemos nosotros aquí a copiar es para dejar el dinero, decir, lo voy a dejar ahí un año, ¿verdad? Porque si has visto. Y puedes ver aquí los results, right? En 6 años estás hablando de 611%. Okay, y aquí puedes ver mes por mes. Por ejemplo, aquí tuvo 8%, 24%, de ahí se mantiene stable. Okay, casi todos los meses, años ha dado entre 40 a percent. Pero solo diciendo, si tú ganas, la gente si tú ganas. Okay, 60% todos los años. Y solo para darle un ejemplo, compound interest. Okay, si tú pones en algo que te está dando 60% y solo dejas el dinero ahí a que crezca. Okay, el próximo año ya tienes es que 60% sobre el interest. Okay, les voy a enseñar aquí en la calculadora, después de 15 años. Van a ver cuánto, solo con una inversión, por ejemplo, de. Perdón, money. A ver, esta. Compound interest. Calculator. Calculator. Aquí hay una. Si no pongo aquí esta. Ok, solo para dar un ejemplo. Si yo invierto $1,000 y este desde el 2010 ha dado 60%. Y digo, lo voy a dejar ahí 15 años. Calculo. Right, boom. Miren cómo en 15 años, ¿cuánto creció tu capital? Right, 8 millones de dólares. Okay. Porque tienes el interés compuesto. Y eso solo poniendo $1,000 una vez. Ahora, si estás buscando corto plazo, obviamente, porque va a poner trades así. Lo bonito de este, yo lo llevo desde 2010 a dejarlo crecer el dinero. Ok. Boom, boom, boom. Aquí, ¿qué otra pregunta? ¿Debemos de abrir cuenta real? ¿Con qué broker? Creo que hemos contestado todas las questions. ¿Es posible el copiador queme la cuenta? Desde el 2010 nunca ha tenido meses perdedores, right? Que, por ejemplo, en enero perdió 1%, pero nunca un año perdedor. Es un algorithm. Bueno, el mejor algorithm que hemos visto en historia, right? No hay ningún otro trading que te da tan constant returns a largo plazo, right? Okay, así que vamos a abrir aquí. Si quieren aprender de Forex, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos un curso de Forex, okay, que es como aprender a volar un avión, right? Si quieres tratar de aprender solo, esta es la forma, right? Así que, ¿qué te incluye el curso? Vas a tener acceso a todos los videos grabados. Tenemos más de 40 horas de clases. Todas las semanas, entrenamientos. Todos los martes tenemos una clase de Forex. Tenemos un club de Forex todos los días, media hora,
nos juntamos y analizamos trades. De ahí tenemos clases intensivas de Forex que vienen incluidos en el paquete. Okay, así que vas viendo los videos, todas las semanas miras las clases, entiendes las clases y te damos alertas a través de Telegram y a través del club de bolsa, de Forex, perdón. Okay, y el paquete de Forex, que también te incluye los entrenamientos, algo que no hemos enseñado ahí, pero también te incluye los entrenamientos de bolsa, lo tenemos en especial por vida en 1995. Okay, normalmente es 3.495, lo tienen acceso por vida hasta el lunes, lo extendimos por Semana Santa, ya después del lunes, entonces sería el precio normal. Okay, así que aquí pueden contactarnos a nuestro teléfono o Skype a Jonathan si quieren aprender a invertir en Forex y en bolsa, ¿ver? Porque nuestro curso te va a enseñar todas las semanas, martes hacemos entrenamientos de Forex, todos los lunes hacemos entrenamientos de bolsa de valores y diariamente hacemos el club de bolsa y otro club de Forex. En el club lo que hacemos analizamos los trades, ¿ver? Por ejemplo, la libra fue una que compramos hoy en el club. El euro yen. Todos los días vemos cuál es la mejor transacción para colocar. Cuando uno usa apalancamiento, ¿cuánto es la pérdida máxima que asume? Bueno, te parece que el apalancamiento no determina tu riesgo. Okay. El apalancamiento solo es lo que necesitas para abrir el trade. Okay. Porque recuérdense que cuando tú abres un lote, okay, abres un 1.0, tu riesgo es $10 del pip. Okay. Aquí tu riesgo es $1 del pip. En micro es $1 el pip, es 10 centavos el pip. Así que el apalancamiento no determina tu riesgo. Lo que determina el riesgo es el tamaño del lote que estás poniendo y tu distancia, right? Por ejemplo, si yo compro el euro aquí, solo para dar un ejemplo, y pongo un lote estándar, mi riesgo es de donde yo compré a donde yo puse mi stop. Así que si yo pongo el stop loss aquí abajo y compro ahora, mi riesgo aquí serían 55 pips. Okay, así que 55 pips, si yo puse un lote estándar y cada pip es $10, tengo $550 en riesgo. Okay, si puse un mini lote y cada pip es $1, entonces tengo $55 en riesgo. Okay, así que recuerda que el apalancamiento solo determina cuánto necesitas para abrir el trade, pero es diferente al risk, right? Porque el risk siempre es igual los $10, $1 o 10 centavos el pip. Muy buena pregunta ahí, César. Muchos se confunden con este. Bom, bom. Right, así que cualquier pregunta, right, contáctenos. Y ahí te enseñamos a cómo invertir en Forex. Vamos a hacerlo los jueves, intro. Creo que sirven bastante porque han aprendido cómo poner trades, la introducción al Forex. Y esto lo hacemos abierto al público, lo vamos a hacer semanal. Mente, así que tengan feliz noche, ¿ve? Si quieren adquirir nuestro curso, nos contactan. Feliz noche y nos vemos mañana.